Good morning, student. Today is Friday, May 22, 2020. The value, responsibility, and the week 7. Our topic today is will or be going to, or versus be going to. Will, going to. Will, express future actions. Decide at the moment of speaking. Immediately decision. Es una acción que tú lo decides ahí mismo. I will have salad now. Vas a un restaurante de comida rápida. En el momento dices, no pensabas comer ensalada. Yo quiero ensalada. I will have salad now. Quiero comer ensalada ahora. O sea, es una decisión inmediata. ¿Ok? Del otro lado tenemos going to. Express future plans, decide before the moment of speaking. Es una decisión, pero antes de hablarlo. O sea, tú ya lo has meditado, lo has analizado y llegas a una conclusión, ¿correcto? Prior plan. Example. I am going to visit my aunt next Friday. Yo voy a visitar a mi tía el próximo viernes. ¿Te das cuenta? Es una decisión que lo has tomado con una semana de anticipación o con días previos. Amis, y no olvidemos que el going to va con el verb to be. Si no tenemos el verb to be, es incorrect the sentence. La oración es incorrecta. Ok, the next point. Express a prediction based on the personal opinion or experience. Basado en una predicción, dice, en una opinión personal o una experiencia que hayas tenido. I think, yo pienso, United will win the game. Yo pienso que la Unión va a ganar el juego, ¿correcto? Es una, porque siempre gana, son experiencias previas, llegas a la conclusión. For example, in going to, express a prediction based on present evidence. Tú expresas una predicción a futuro cuando tienes evidencia de eso. For example, look at those black clouds. Mira esas nubes negras. It is going to rain. Va a llover. Claro, por tus experiencias previas, cuando se pone oscuro todo, ¿qué va a pasar? Va a llover. ¿Te das cuenta? Esto es más acertado. Ok, very good. The next one. Express a future fact. Expresa una acción a futuro. The sun will rise tomorrow. El sol va a salir mañana. Claro, es un fact, es un hecho. Porque va a ser de día, va a salir el sol. Ok. Express something is about to happen. Expresa algo que va a suceder en el futuro. Get back. Regresa. The bomb is going to explode. Regresa que la bomba va a explotar. O sea, son algo que va a suceder porque una bomba que hace usualmente explota. Both will and going to can be used for making future prediction without having a real difference in meaning. ¿Qué quiere decir esto? Que los dos, el will y el going to, se van a utilizar para futuro. Los dos significan future, futuro. Pero cada uno tiene futuro, un significado muy diferente, ¿correcto? Ya hemos visto los puntos en los cuales vas a utilizar el will o be going to. For example, I think it will be foggy tomorrow. I think it is going to be foggy tomorrow. Son sentences for future. ¿Correcto? No son acciones, estamos hablando la misma oración, pero una con will y la otra con be going to. Porque son acciones para el futuro. Miren aquí the difference. El will se utiliza en el momento de tomar una decisión. Right now, now. Decision now. I will. Y el going to, estamos aquí, pero tú ya lo has analizado en el pasado. Por ejemplo, supongo tú, alumno, que ya vas a terminar el colegio, has analizado dónde quieres estudiar, qué universidad.
Eso es going to. Supongo que tú has analizado qué medidas tomar contra esta pandemia, ¿correcto? Eso es el going to. ¿Qué medidas tomar? Quizás mañana me tengo que bañar, lavarme la mano, asear la casa. O sea, son algo que lo has analizado, lo estás revisando. Pero tú, adolescente, a veces tu amigo te dice, antes cuando íbamos al colegio, te dice, vamos a jugar fútbol. Y tú, ya vamos. O sea, en el momento te propusieron y tú aceptaste. No analizaste que después va a haber un castigo porque tus padres no te han permitido salir. De repente estás casado. Te das cuenta. El will es así, en el momento. A veces por impulso hacemos con él. La oración es con will. Y el be going to es un poco más, quizás analizado la acción, ¿no? Ok. Espero que la clase se haya entendido. El will y el be going to. Take care. See you the next video. Wash your hands. See you.